Yuriria se ubica al sur del estado de Guanajuato. El nombre purépecha significa lugar del lago de sangre. La historia proviene de La Joya, un volcán que debido a las altas concentraciones de minerales y azufre, teñía de rojo su lago cráter. Sin embargo, la última vez que se le vio ese color fue después del temblor de 1985. El pueblo aloja mágicas sorpresas. Al caminar por sus calles inclinadas, se deja ver la primera obra hidráulica colonial de América, la Laguna de Yuriria. Este espacio es ideal para pescar o pasear en lancha. Otra herencia de los españoles es el convento y templo agustino de San Pablo, que nos maravilla la vista con la estructura tipo castillo. Actualmente, el ex convento es un museo donde se exhibe el arte sacro. A su alrededor, el paseante puede disfrutar de algún antojito como los buñuelos, andar en bicicleta o simplemente maravillarse observando los antiguos ahuehuetes. Rodeado de paisajes naturales, el pueblo es una mezcla de las costumbres indígenas y la arquitectura colonial. La especialidad en la gastronomía de Yuriria es el caldo michi, que combina el pescado con choconosle. Pero el paladar también se puede deleitar con sus tradicionales tamales de cacahuate. Un sitio obligado en esta visita es el Templo del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo, que alberga una imagen tallada en ébano y es considerado por el Vaticano como una embajada que permite ciertas indulgencias. Yuriria se encuentra tomando la carretera Salamanca-Morelia. Si visitas este pueblo mágico, serás recibido por gente muy cálida y fascinantes paisajes.